Some type of way. En el capítulo anterior de Halo Guardians, por fin el equipo Sirius tuvo contacto con el equipo azul. Pero antes de todo, rebobinemos tantito el asunto. Pues bueno, les cuento que ya supimos al menos que son los Guardians. Sí, así es el título de este juego. Por eso se llama así, chingao. Ya que estos tienen algunas íntimas influencias con Cortana y son los que le ayudan para llevar a cabo lo que quiera hacer, ¿no? Chingado, aún no lo dice. Ahora sí, podemos continuar con lo que estábamos hablando. Al fin el equipo Sirius tuvo contacto con el equipo azul. Aunque no salieron muy bien las cosas para el Spartan Lock. Sí, y es que ese estuvo en una mini batalla de puño contra puño con el jefe maestro. Pero, como se los repito, no le fue muy bien. Al Spartan Lock lo dejaron todo humillado por su equipo, así todo pegadote el muy güey. Y ya que se estaba cayendo a pedazos la mina de Meridian, tuvieron que escapar. Pero no se creían que todo estaba bajo control, no. Les quedaba un pedote en la superficie. Y en este capítulo es donde vamos a continuar la retirada del equipo Osiris. Motherfucker. Hola, ¿qué tal amigos gamers? Estamos vuelta en un nuevo episodio de la campaña de Halo Guardians. Y esta vez les traemos un nuevo capítulo del equipo Osiris, el cual en el capítulo anterior se encontró con el equipo de Master Chief y pues Spartan Locke y Maestro, pues tuvieron un enfrentamiento, ¿no? Ya pudimos conocer cuáles eran los Guardians, los que protegían a Cortana. De algún modo están ligados el uno con el otro, así que pues el Master Chief no sé qué está haciendo ahí, pero bueno, a ver qué tal en este nuevo episodio. Esperemos que sea un poquito más largo, porque, o sea, estamos huyendo de la ciudad porque se está evacuando y no sé qué chingados. Está explotando esta ciudad Meridian. Así que, pues bueno, no esperemos más en este capítulo. Vámonos a lo que venimos. ¿Esta es la superficie? Ok. El Guardian. ¿A dónde demonios va? El jefe está a bordo. Necesitamos una nave. Las otras colonias de las que habló el Capitán Lasky. Esto es lo que les pasó. Locke, esta colonia pronto será un cráter. No podemos usar nada que vuele de esa gente. Tenemos el Pelican en el ascensor espacial. Podríamos usarlo. Las otras colonias. ¡Hay más Guardian! En realidad solo me preocupa el que tenemos adelante ahora, Bale. ¿Y por qué este? ¿Por qué va el jefe en este Guardian? Creo que es el primero que Cortana activó a propósito. Este es un Guardian bastante grande. Al que nos enfrentamos era una escala, sí, ya sé. A ver, vamos a conducir. ¿Por qué? Porque YOLO, ¿no? Vamos a pitarles a estos compas. ¿No se pita ya en esto? Ok, listo, vámonos. Are you ready to go? Sí, el que con el que combatimos en la escala no nos dieron la pieza original. Y al parecer no salimos en el mismo punto. O sea, como que ellos tomaron un atajo, ¿no? A ver qué tal. Tenemos que ir a conducir más abajo. Venga, pues. Aquí hay varios enemigos. Mátalos. Tómala. Vamos a liberarlos de presión a estos compas para que puedan avanzar. Vamos, Buck. Let's go, Buck. Let's go, Buck. Transmitiendo en todas las frecuencias. Los que sigan sobre el planeta, diríjanse al ascensor espacial ahora mismo. Las últimas lanzaderas saldrán pronto, con o sin ustedes. ¡Ay, qué pasado de lanza! Lanzadera Bravo 3 lista para despegar. ¡Cuidado! ¡Están detrás! ¡Este Peyton ya ha volado suficiente! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esto? Tenemos que seguir a estos güeyes porque también ellos tienen que... que llega. Vamos. Vamos, amigos. Ya todos están huyendo. Ya, o sea, no podemos quedarnos. Qué buena voz tiene el Guardian para la ópera. ¿Podemos recuperarlo con piloto automático? ¿Traer el Pelican? ¡Mayday! ¡Nos disparan! ¡Los dio! ¡A pirro! Ahora, o sea, todo lo que habíamos hecho en la misión 4 queda enterrado porque pues tenemos que salir de aquí. ¿Dónde están ustedes, amiguitos? Tengo
Tómala. Ay, no la aplasté. No, no, no te voltees, no te voltees, no te voltees. Tómala. Vénganse, vénganse, vénganse. No, 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 ya. Déjenlos, déjenlos. Me hace que ya tenemos que ir a pata aquí. Ya, perdón. ¿Este es un pelicán también? Bueno, pues ahora tenemos que combatir. Si se dan cuenta, tenemos que combatir. Gobernador Sloan, por favor, acceso al ascensor espacial. Los masacrarían. Entiendo, gobernador. Osiris, despejen la zona para que puedan abrir esas puertas. ¿El gobernador Sloan sí es el gobernador Sloan o es otro tipo de cosa? Porque, o sea, yo me confundí con lo de los Guardian. Con lo de Guardian. No sé por qué. Yo pensé que era otro tipo de cosa, pero... ¿Por qué tardan tanto, Spartan? Su propaganda lo sobrevalora. No pienso abrir estas puertas hasta que la base esté despejada. Ya voy. Dejaremos de ser amables con él en poco tiempo, ¿no? Creo que ya está esto. ¿Estamos muy bien? Todos. Tómala. Se abre puerta del ascensor. Vamos, pues. Spartan, su tenacidad supera incluso la mía. ¿Cuándo te habló Cortana acerca del Guardian? Pues... eres buena. Ella me avisó, es verdad. Eso me permitió ayudar a mi gente a sobrevivir. Se avecina un cambio. Para todos nosotros, humanos y creados por igual. Ella nos trae un nuevo amanecer y yo quiero ser parte de él. Ese gobernador me tiene mala espina. Traición repentina inevitable se llama. Tanaka, sortea el sistema de seguridad. Me encantaría, pero es complicado hacerlo mientras le disparas. Démosle un poco de espacio a la señora, ¿sí? Vamos, 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 vamos. Listo, ya está. Controlado y listo. Ah, no, todavía no. ¿Qué pedo con eso? Zona despejada. Tanaka, ¿cómo se mueve este ascensor? Vamos, Tanaka. Listo. No ocupamos de Tanaka, solo nosotros y ya. Sloan dijo que vendría un cambio. Sabemos que Cortana habló con él. ¿Va ella en el Guardian? El jefe maestro lo creía. ¿Y si ella está ahí? ¿A dónde van? Lo sabremos en el Pelican. Ay, qué pedo, ya me estaba yendo, qué pedo. Entiendo que el jefe maestro desobedezca órdenes para buscar a Cortana, pero el resto del equipo azul no la conocían. Los miembros del equipo azul crecieron juntos en el programa Spartan 2. Registraron más operaciones que cualquier otro equipo en la UNSC. Son familia. Así es. Pero yo no comprendo cómo sacó una familia Master Chief, pero bueno, siempre estaba solo, ¿verdad? Vienen Prometeos. Ay, Dios mío. Vienen Prometeos, no. No, vienen Prometeos. Ok, bueno, tenemos que ayudar a los güeyes. Ya está. Ay, Dios mío. Andrea otra vez. Llegamos aquí con el sudor de nuestra frente. Luchamos para sobrevivir y... ¿para qué? ¿Para huir y dejarlo todo? Así es. Es lo mismo huir que vivir para luchar un día más. Tanaka tiene razón. Los humanos damos lo mejor cuando creamos algo de la nada. Somos tenaces y nos reconstruiremos siempre. Falta.
Ese güey, está brinque, brinque. Ay, no puede ser. No, qué estúpido. Ven con papá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy por ustedes. Ay, esto cómo vibra, cabrón. Ya, alcanzamos un punto de control. ¿Alguien me oye? Estoy en la estación de Meridian. Todos están muertos. El gobernador Sloan no está. Yo... Por favor. ¿Hay alguien más aquí, aparte de mí? ¿Sloan ascendió y abandonó a su pueblo? Si Cortana está detrás de ese movimiento del Guardian, hizo más daño que él. Averigüemos lo que pasó aquí. Y así nos aseguramos de que los responsables paguen por esto. ¡Atención! ¡Más Prometeos! Slow es malo. ¡Qué estúpido! ¡Mi armadura está mal! Vamos, Tanaka. Tanaka. Ay, Dios mío. Tómala. Headshot. Hola, Tanaka. Otra vez esa canción del Guardian. ¿Qué era eso? Será una señal de algún tipo, estimulando algo. Esa ya no. Ya no sé qué pasa. What the fuck? Ay, corran, corran. ¿Qué pasó? El freno del ascensor evitó el colapso, pero no va a aguantar mucho. ¿Crees que es seguro escalar por la estructura? Si se cae, no será porque los Spartans la usen como barras de gimnasio. El Pelican está a unos super escalones más. ¿Está lejos? Más de lo que querría, si no tanto como podría. Pégale, pégale, pégale. Eso. Buena. ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Arriba? Pues a escalar. Ya dijeron, ¿no? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? No, nos están disparando. No puede ser. Phaeton apuntando a nuestra posición. ¡Muévete! ¡Ah, sí! Se puso. A ver. Tenemos que matarlo. No nos va a dejar. Corran. ¡Niay! ¡Niay! Ay, estoy en donde mismo. Listo. Láser. Esto. A ver. Fíjalo, 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 fíjalo ya. Venme. No puede ser. Mejor yo lo fijo. No puede ser. Me están chingando aquí. Voy a quitar la posición. Voy a quitarme la posición. Voy a quitarme la posición. Tómala. Qué estúpido. Con sus propias armas. ¡Ay! Soldier está
tómala. Ya lo tengo. Really? A ver qué nos queda. El Pelican sigue sobre nosotros. Sigue escalando. Chingao. A ver. ¿Qué nos llevamos, pues? Vamos a quitar de esto. Y vamos a recoger esto. Ahora sí, fuímonos. Vámonos. No me ayudaban, ¿verdad? Pero bueno, ya que... ¡Ay, ay, 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 ay! El Guardian, el Guardian. No sé si esta nave soportará más ondas expansivas. Pues esperemos que sí, amiguito. ¿Qué tenemos aquí? Munición de la buena, pues de la mala, más o menos. Ay, qué estúpido. Listo. Vamos para arriba. Pues yo lo... Solo yo lo chingues un... A lo yo lo... No te preocupes, lo te tengo. Gracias, Spartan. Ya, ya voy, ya voy. Tómala. Listo. Vámonos, vámonos. Ya no me queda munición. Nos arriesgamos al piloto automático. Llamando al Pelican. Corre, 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 corre. Ay, Dios mío. El Pelican está ahí afuera. El Gordon, el Gordon. No manches, no manches, no manches, no manches. Quiero saber, al Pelican. Corre, corre, corre. Todos a bordo, ya. Ay, hijo de su madre. Hubo 5 sucesos más después de Meridian. Esos son 11 colonias. Necesito detener esto ahora. El Warden confirma la teoría de la doctora Halsey. Cortana está activando los Guardian. Pero este no. Aún no. Sunayon. Una región sagrada pre-Covenant de Sanguilios. ¿Hay un Guardian en el planeta de los élites? Si logramos que un equipo pueda acceder a ese Guardian... Sanguilios está fuera de alcance. Los jefes no quieren entrar en la guerra del Inquisidor. Eso es porque no oyeron mi brillante idea. Ese ruido es un patrón numérico cifrado. Pares de fase cuántica. Coordenadas del desliespacio para un mapa Forerunner. El equipo de Locke podría introducir en el Guardian las coordenadas grabadas en Meridian. Y les llevaría al lugar al que Cortana llevó al jefe maestro. Tom.
podemos detenerlo. Pero eso significa ir a Sanguilios. Voy a hacer lo necesario.